asumen un reto que facilitará la presencia de varios programas en el ciberespacio. Radio Cumanayagua, con 19 años de experiencia y una parrilla de programación de 11 horas diarias, unido a la corresponsalía de televisión, que ya está insertada en el edificio, facilitan que para el 2023 cuenten con la presencia de cerca de 5 programas en varios espacios de la red de redes. La experiencia de ambos colectivos, así como la salida actual por audio real en Internet y la fibra óptica en la institución, son condiciones que propician la conexión al contexto virtual. Es una manera de mostrar al mundo, a nuestros oyentes, la forma en que hacemos radio. A 100 años de la radio, entonces mostrar cómo es que se realiza todo el proceso, todo el movimiento que hay dentro de un estudio, porque en el momento que estamos transmitiendo una canción, pues entonces estamos preparando, estamos estudiando lo otro que llega. Pueden conocer más personas a nivel mundial, nuestros invitados, nuestro quehacer, a la vez que representa un compromiso superior con los oyentes o con los televidentes también, porque serían muchos entonces los que nos estarían viendo los rostros, es mostrar ya no solo el sonido, sino también los rostros de las personas que hacen radio. El noticiero Cumanayagua al día, Así es mi tierra, el programa infantil Facilitación Social y el dedicado a la mujer y la familia están como propuestas para salir por varias plataformas digitales. De suceder, se convierte Radio Cumanayagua en una de las pocas emisoras que en el país alcanza esa condición. Será entonces el comienzo del próximo año el momento para crear las condiciones y que la planta radial alcance la presencia en la multimedialidad. Guillermo Martínez López, Notisur. 46-24.